para nosotros, en nombre del Centro de Estudios del Siglo XX, presentar la última actividad del ciclo, pensarnos desde Malvinas, prensa, género, marcas territoriales y educación para una ciudadanía más inclusiva. Entendemos que estamos asistiendo a un ciclo que nos posibilita analizar a Malvinas desde una lectura fundamentalmente histórica, que al mismo tiempo nos ha permitido y nos permite recorrer espacios diversos del país. El contenido federal, como hace un ratito leí en uno de los chats, sin duda, donde Malvinas está presente y reconocer el protagonismo de hombres y mujeres invisibilizados a la luz de una tradicional visión de Malvinas en clave de política exterior dirigida por un Estado y mediado por sus actores gubernamentales, que desde hace algunos años da muestras de una revisión y sin dudas este ciclo esperamos lo esté evidenciando. En el primer encuentro, Marcelo Troncoso nos habló de las marcas territoriales, materializaciones sociales, registros sociales que se encuentran en ciudades, pueblos, caminos. Dio cuenta de la forma en que se crearon los actores intervinientes y los modos de recepción de la sociedad y la propia interacción que generan en los actores sociales, todo lo cual sin duda nos posibilita renovadas interpretaciones de nuestra historia, pero sin dudas también de nuestra realidad. Y en el segundo encuentro, Helen Otero nos brindó la posibilidad de identificar, de problematizar las experiencias de un actor social postergado que ha estado y está atravesado por el conflicto de Malvinas. Y conocimos el protagonismo de mujeres, de hijas, de hermanas, de esposas, maestras, de víctimas civiles, madrinas de guerra, de enfermeras y estudiantes de enfermería de las Fuerzas Armadas en lo que debe llamar el archipiélago de las memorias. Pero lo más relevante de ambos encuentros fue que gracias tanto a Marcelo como a Helen y a la enorme participación de los asistentes, estos se convirtieron en verdaderos foros, ámbitos de una construcción académica, pero también de una construcción eminentemente política, porque se escucharon las voces de quienes estaban interesados como estudiosos del tema, como curiosos observadores, protagonistas de la misma historia, con lo cual se dio ese ejercicio ciudadano del que también nos habla este título, este ciclo, no solo como sujetos o actores que observamos, sino nosotros como sujetos y actores que fuimos testigos y somos parte de esa historia que nos incluye, que nos interpela, como actores de una comunidad social y una comunidad política, como ciudadanos. Pero también se presentaron voces que nos brindaron nuevos datos, nuevos protagonistas que formaron y forman parte de esta historia. En estos intercambios, en estos diálogos, aparecieron nuevos datos, nueva información. Y nuevos actores centrales como para futuros intercambios y trabajos. De verdad, una verdadera red de conocimiento y de construcción académica desde los más diversos espacios del país. Hoy, Patricia Orbe, Yamina Dutto-Sider, Lucía Recart y Sebastián Ciccone nos invitan a reflexionar, a seguir pensando, a seguir construyendo juntos un porqué, un cómo y un para qué estudiar Malvinas en relación a la prensa, una prensa que se nos presenta como un objeto de investigación, como un objeto de conocimiento, como nuestra primera fuente de información, como un intermediario entre la historia, entre la realidad y nuestra visión de la realidad, y como un actor político, sin duda como un actor político que nos brinda y sienta agenda, que sin duda busca influir en la sociedad, en la comunidad en general.
Y esta revisión, este análisis que se va a hacer de otra metodología, el workshop, con lo cual también entramos en una nueva modalidad de trabajo, nuevamente nos va a invitar a reflexionar en torno a nosotros como observadores de la realidad, como intérpretes de esa realidad, y como actores que podemos intervenir en ella, en escalas que aquí explícitamente se dan en lo internacional, en lo nacional, en lo regional, y en lo local. De modo que vamos a incursionar en la metodología de trabajo, en la problematización en torno a la metodología de trabajo y en las voces de la prensa en torno a Malvinas. Voy a dejar ahora la palabra a Aldana. Aldana Clemente es magíster en Relaciones Internacionales, es integrante también del Centro de Estudios del Siglo XX. Y ella va a ser quien coordinará este workshop y quien dará la palabra a los expositores y a toda la comunidad que nos está acompañando hoy. Bueno, muchas gracias Silvia y aprovecho a darles la bienvenida a todos y a todas a esta última actividad que, como bien dijo Silvia, tiene un nuevo formato en relación a las anteriores y en la que vamos a contar con las disertaciones de Lucía Recart, Yamina Dutto-Sirer, Sebastián Chicone y Patricia Orbe. Yo ahora voy a presentar brevemente a ellos y después voy a explicar un poquito la dinámica de cómo nos vamos a manejar hoy. Lucía Recart es licenciada en Comunicación Social, graduada de la Universidad Nacional de La Plata. Su tesis de investigación de grado se centró en la construcción de una identidad isleña a través de los medios de comunicación. Ha colaborado en varias investigaciones del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la cuestión Malvinas y actualmente se ha orientado en el área de comunicación y marketing digital, y en la gestión de redes sociales, redacción y elaboración de planes y proyectos. Yamina Dutto-Sirer es profesora, licenciada y doctoranda en Historia por la Universidad Nacional del Comahue, es docente de escuelas de enseñanza media de Neuquén, y se ha acercado a los estudios de Malvinas a través de su tesis de grado titulada Nación y Guerra de Malvinas, las representaciones del diario Río Negro, a través de trabajos presentados en congresos internacionales en los que ha trabajado sobre interculturalidad, nacionalismo y Malvinas, entre la currícula, el imaginario social y el quehacer cotidiano, así como también ha presentado trabajos sobre nacionalismo y guerra de Malvinas en búsqueda de explicaciones desde las representaciones sociales de la prensa contemporánea al conflicto. También vamos a contar hoy con Sebastián Chicone, quien es licenciado y profesor de Historia, magíster en Historia por la Universidad de Cádiz, con una tesis en la que analizó a la prensa del Peñón de Gibraltar y la Guerra del 82, y del que está próximo a publicar un libro sobre este tema. Es doctorando en Historia de la Universidad del Sur y becario del CONICET, y desde hace más de 8 años investiga el diario Crónica. Además, es docente del Instituto de Formación Continua de San Antonio Oeste, e investigador del Centro de Estudios del Siglo XX de la Universidad del Sur, y coordinador de la región Patagonia de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas. Nos acompaña también Patricia Orbe. Patricia es profesora, licenciada y doctora en Historia por la Universidad Nacional del Sur. En sus estudios de posgrado ha abordado el análisis de la vida política de la comunidad universitaria ballense entre los años 50 y 70. Actualmente se desempeña como profesora adjunta de la asignatura Historia Argentina 3 en el Departamento de Humanidades de la UNS y como investigadora adjunta del CONICET en el Centro de Estudios Regionales Profesor Félix Weinberg de la Universidad del Sur, centro en el que dirige el proyecto grupal de investigación Culturas Políticas y Sociedad en Bahía Blanca durante el siglo XX. En los últimos años, se ha especializado en el estudio de la prensa, en sus tramas políticas y corporativas a nivel regional durante la segunda mitad del siglo XX. Y en este marco, ha publicado los avances de sus investigaciones en revistas científicas y capítulos de libros. Hechas ya estas presentaciones formales, les voy a explicar la modalidad y la dinámica que vamos a tener hoy. El workshop está dividido en dos partes.
En la primera parte, cada uno de las expositoras y expositor va a presentar brevemente su tema, el objetivo de su estudio, y al finalizar nos compartirán una serie de recursos, ya sea en forma de imágenes o de discurso, a partir de los cuales abriremos una primera ronda de preguntas. En la segunda parte, vamos a trabajar a partir de tres ejes, en los que cada uno de los expositores presentará brevemente su abordaje y enfoque según la temática. La idea es que a medida que surjan dudas, comentarios o preguntas durante las exposiciones, puedan irlas escribiendo en el chat y las recuperaremos al finalizar cada uno de los ejes, para no cortar las exposiciones que de por sí van a tener un tiempo aproximado cada intervención de unos 5 minutos. Si les parece bien, para comenzar, vamos a compartir el video que nos envió Lucía. Lucía hoy no puede estar presente, pero ha enviado un video presentando ella misma su tema de investigación. Así que, Patricio, si podés compartir la pantalla. Gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Lucía Recars, soy egresada de la Universidad Nacional de La Plata y colaboradora del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas. Lamentablemente y por cuestiones personales no puedo estar presente, pero no quería dejar de compartirles mi investigación de tesis de grado titulada La construcción de una identidad isleña a través de los medios de comunicación, tomando como caso de estudio el Penguin News en las Islas Malvinas. Me parece bien empezar sobre lo que fue el recorte espaciotemporal de la investigación, que estuvo conformado y condicionado por lo que fue el anuncio del referéndum en las islas, por lo que abarca un tiempo desde junio de 2012 hasta noviembre de 2013, que fueron las elecciones legislativas de los representantes en las islas. ¿Por qué hasta esa fecha? Porque me parecía importante tener en cuenta la opinión de quienes eran los representantes o aspirantes a representantes del pueblo en base a este evento que era el referéndum y lo que el referéndum significaba para lo que es la identidad nacional, que era uno de los pilares en mi investigación. Teniendo en cuenta eso y la importancia de los medios de comunicación en la construcción de la historia y la cultura en una sociedad, se construyó una mirada de la comunicación desde una perspectiva sociocultural en la que se desnaturalizaron los discursos hegemónicos para reconocer los sujetos que había dentro de esos discursos y que estaban interpelados en esa construcción de hegemonía. A partir de eso, y sabiendo que el Penguin News era el único diario editado en las islas, para mí fue importante analizar de qué manera y qué herramientas se utilizaban para construir y redactar las notas en el Penguin. En sí, la investigación se dividió en tres partes. En la primera se examinó el recorrido del contexto sociohistórico, abarcando las diversas posturas desde las cuales se escribe el relato de las Islas Malvinas. En una segunda parte se hizo un análisis más general de lo que fue el tratamiento que realizaron los medios de comunicación, tanto británicos como argentinos, sobre la cuestión Malvinas, siempre basándonos en lo que fue la temática del referéndum, ¿cierto? Para luego observar las diversas miradas sobre esta misma temática. Y como tercera y última parte, se analizó la influencia de estas dos primeras partes en la construcción de sentidos que llevaba adelante y que lleva adelante el Penguin News. ¿Para qué? Para lograr identificar la identidad nacional isleña plasmada en las notas que construye el Penguin News y todo esto sobre un marco teórico basado en lo que eran los pilares de esta investigación como identidad nacional, sociedad, cultura y comunicación sobre todo. Bueno, una vez definido el tema, digamos, y que quería investigar el análisis del discurso del Penguin News, me puse a investigar y llegó a la parte más complicada. ¿Por qué? Porque me di cuenta que el Penguin News solo se difundía a través de un PDF
y si estaba suscripto. En internet, digamos, en la página web, solo se publican algunas notas y por ende no me servía para lo que yo quería investigar. Así que me puse a buscar y logré conseguir a través de contactos la cantidad de diarios necesarios que necesitaba dentro de ese recorte que había hecho. Esa fue una de las complicaciones sumadas al lenguaje. Claramente el inglés no es uno de mis fuertes y tenía todas las notas en inglés. Por ende, eso hizo que se demorara un poco el proceso porque tuve que recurrir a un traductor para poder primero hacer una selección yo misma de las notas que necesitaba y más o menos pude identificar cuáles eran y de ahí hacerlas traducir para que esa traducción sea lo más fiel posible, digamos, para poder llevar a cabo el análisis. Bueno, entonces, teniendo definido el tema y los diarios en mi poder, planteado los objetivos de la investigación, no me quedaba otra más que empezar el análisis. En lo que respecta al diario, me filtré, digamos, en lo que eran las editoriales, porque se conocía más directo la postura del diario. En las cartas al lector, porque más allá de que el diario hace una selección de esas cartas, era en parte la reacción de la gente y las notas informativas, para ver qué era lo que se informaba y de qué manera. Más que nada porque no tuve un fácil acceso para lo que es la entrevista personal, entonces mi análisis se enfocó más en lo que es el análisis discursivo del diario y cómo ese análisis y esa construcción de sentido por parte del diario se veía reflejada en lo que era la sociedad en este tema que era el referéndum. Observando actualmente mismo al pueblo de las islas, podemos identificar, o sea, al pueblo de las islas, al gobierno, a su desempeño como sociedad, podemos identificar que están claramente influenciados, apadrinados por lo que es Gran Bretaña. Pero lo más interesante de todo esto es justamente ver de qué manera y a través de qué se logra eso. Hoy podemos decir que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en una comunidad y que es certero el cuestionamiento, la indagación y el estudio de estos medios o de su desempeño dentro de una sociedad. Creo que buscar la originalidad y lo novedoso en un tema determinado y sobre todo en lo que es la cuestión Malvinas es descubrirlo nuevamente, es observar algo que tal vez está instalado y que no ha sido cuestionado aún. Creo que como sociedad es importante descubrir aristas desde las cuales encarar la cuestión Malvinas. Y es una forma de lucha que podemos inculcar en las nuevas generaciones. Bueno, agradecemos mucho a Lucía que nos haya hecho llegar este video y ya retomaremos después algunos elementos que quedaron acá planteados. Entonces ahora le voy a dar la palabra a Yamina para que pueda hacer su presentación. Buenas tardes a todos. Hay caritas conocidas, caritas queridas. Agradezco esta posibilidad virtual, aunque extraño lo presencial. Todavía no me acostumbro. Pero bueno, les cuento que en mi caso he trabajado sobre el diario Río Negro, que en los 74 días de la guerra enfoqué. Y mi preocupación tiene que ver con algo un poco sensible, lo digo despacito, pero es la relación entre el nacionalismo y la guerra de Malvinas. A mí me parecía, como nos ha sorprendido a varios, esas fotos del 30 de marzo, de los primeros reclamos en época de dictadura, la Plaza de Mayo, y la foto en esa misma plaza del 2 de abril. ¿No? Como en apoyo a ese gobierno que 48 horas antes había tenido reclamos populares. Entonces, a partir de eso, y de lo que significa la Guerra de Malvinas, el territorio, la potencia con la que Argentina se enfrentaba,
empecé a tratar de ver cómo se fundamentaba la guerra, qué elementos se daban de justificación, de explicación o de argumento. Y a mí me parecía que el nacionalismo era un elemento a tener en cuenta. Entonces, la prensa fue como una fuente ideal para intentar encontrar esos elementos en los discursos, en las noticias. Yo vivía en Neuquén Capital y el diario Río Negro fue una oportunidad hermosa que tiene algunas particularidades. Básicamente es un diario que inició en el 1912, siglo XX, y durante casi 40 años, incluyendo la Guerra de Malvinas, estuvo dirigido por el hijo del fundador, Julio Rosnieri, y se conoce como un diario independiente, de cariz independiente, con algunos argumentos, con algunas noticias, con algunas editoriales que defendían los derechos humanos. Sin embargo, en esos 74 días, que claramente estábamos bajo la reglamentación dictatorial, así que la libertad de prensa no era la característica, pero en esos días los discursos y las noticias que se encuentran refieren muchísimo al nacionalismo como justificación de la guerra. Hay que ir, hay que defender la patria. Y a mí me parece interesante revisar eso, o por lo menos permitirnos pensar. Para mí es como una dureza que eso de dar la vida por la patria en determinadas condiciones, las de Malvinas en este caso que estudio, permitirme como eso, como revisar que otras miradas pudieron haber sido posibles o que otras miradas hubieron, que no se registraron, y por qué el nacionalismo como elemento identitario, qué significa, y bucear un poco por ahí. Lo dejo por acá porque estoy, así que las preguntas o los debates que podamos generar, bienvenidos sean. Gracias, Yamina. Y ahora, bueno, le damos el espacio a Sebastián para que pueda tener su tiempo de presentación. Bueno, hola, gracias a todos y todas por estar. Yo les advierto que mi internet no es muy bueno, así que en el caso de que empiece a funcionar mal, apagaré la cámara y veremos si funciona bien el audio. Bueno, si tuviera que definir lo que es mi tema de investigación, yo podría decir que lo que estudio son las acciones de un diario en torno a Malvinas, las reacciones y las acciones de Crónica, puntualmente en las décadas del 60 y en las décadas del 70. Analizo cómo interviene en la construcción del reclamo soberano, en la disputa británico-argentina, y cuál es su posicionamiento al respecto. Hace ya varios años que yo trabajo con Crónica. Mi primer acercamiento a ese diario fue hace 2015, unos dos grandes elementos que me atrajeron y que consideraba que eran muy importantes para lo que es la sociedad argentina, fenómenos muy complejos que hacen y que dan cuenta de la complejidad misma de la sociedad argentina. El fútbol, por un lado, y que podríamos asociarlo o encarnarlo en la figura de Diego Maradona, y la disputa por las Islas Malvinas. Por eso es que lo que analicé fue la cobertura que el diario Crónica realizó del Mundial de México 86, considerando lógicamente lo que fue el partido Argentina-Inglaterra, los goles de Maradona y bueno, todo ese nacionalismo que bañó el discurso del diario en la cobertura de un evento deportivo. Esa investigación me generó muchas preguntas que tenían que ver con por qué Crónica hacía eso, y eso hizo que tenga que retroceder en el tiempo y que empiece a estudiar al diario desde sus inicios, en la década del 60 y del 70. El diario se funda en 1963. Y lo que hago es centrar la atención en las diferentes acciones que van más allá del discurso en las que intervino el diario. Que bueno, a lo largo de esta actividad vamos a ir desarrollando. Gracias, Eva. Y ahora le damos el espacio a Patricia, bien, para que pueda presentarse. Ahora sí, estaba muteada. Buenas tardes. Bueno,
como me presentó Aldana, yo estoy comunicándome desde Bahía Blanca con todos ustedes, festejo esta oportunidad de conocer gente y de saludar gente conocida que estoy viendo. Mi participación en este workshop es la más exótica, podríamos decir, porque yo trabajo, analizo prensa, pero no específicamente ligada a la cuestión de Malvinas. Pero como me interesan todo lo que tiene que ver con mis temas de interés en torno a los estudios de la historia de la prensa, tiene que ver con las relaciones del mundo de los medios gráficos, con el Estado, con las políticas públicas, con la agenda política de la segunda mitad del siglo XX, y específicamente con la trama empresarial, es decir, las condiciones de producción de esas empresas, de esos discursos, las intenciones que están regulando esas líneas editoriales, los intereses en juego, generosamente los compañeros me invitaron a participar, a pensarnos, a pensar la historia de la prensa a partir como una especie de motivo, como una excusa, ¿no? En mi caso, en torno a la cuestión, a la temática, al tema tan movilizador que es Malvinas. Como les decía, yo trabajo este cruce, ¿no? Los medios de comunicación, específicamente gráficos, pero también trabajar las tramas empresariales me ha llevado a ligarlos a la trama de la radio y de la televisión, sobre todo porque en la segunda mitad del siglo XX se generan todos los grupos multimedia en el país. Por lo tanto, eso me ha llevado a involucrarme en el campo de los medios de comunicación masivo en general. Y si bien he trabajado centralmente el sudeste bonaerense, específicamente la prensa periódica de la ciudad de Bahía Blanca, también he trabajado revistas de lo que se llaman revistas de actualidad y revistas políticas de los años 70 que se editaban en Capital Federal. Algunas de ellas muy conocidas, como son la revista Cabildo, de un grupo nacionalista, tradicionalista, de fuerte presencia en los años 70, también revistas de tirada más comercial, como son la revista Redacción, la revista Cuestionario, la revista Panorama, entre otras, siempre atravesada por estas inquietudes, ¿no? Las relaciones entre los medios del Estado, la política y sus intereses empresariales. Así que estoy a su disposición para que charlemos de lo que pueda interesarles. Bueno, gracias Patricia. Y ahora, si les parece, vamos a compartir una serie de recursos que cada uno de ellos nos ha hecho llegar y que sirven como para graficar más el trabajo. Así que, Patricio, si podés compartir la pantalla. ¿Está Patricio? Bueno, y acá dejo a cada uno de los autores que vaya explicando por qué eligió las portadas o los recursos que eligieron. Bueno, esa es una tapa solamente como para presentarles el diario a quienes no lo conocen. Es la tapa del 3 de abril y fíjense que básicamente es Malvinas, menos la parte inferior que le dio espacio al deporte, no así a los reclamos y a las manifestaciones del 30 de marzo, que fueron tapa el 31. Ya el 1 de abril perdieron protagonismo y claramente el 3 es lo que ustedes pueden apreciar. Como para invitar a la pregunta, yo me planteo esto de Gran Bretaña rompió relaciones. Si cabe la posibilidad de discutir, por ejemplo, ese título, considerando que se habían establecido intentos diplomáticos y que el 2 de abril quizás fue Argentina la que inicia la guerra, no sé, para pensar. Bueno, y básicamente es la tapa del diario Río Negro, que era el único de la Nor Patagonia en ese año. Dentro de los diarios provinciales, por supuesto que llegaban los diarios de Buenos Aires, pero era el único propio de la Nor Patagonia. Dejo espacio al que sigue. Sí, pasamos a la siguiente imagen.
Bueno, yo les dije que trabajé el 86, después que el 60 y el 70, y termino eligiendo una foto del 82. Pero bueno, ¿quién no conoce esta foto, ¿no? Lo primero, va, yo lo tomo como algo sentado, pero ¿conocen esta foto? Yo creo que es una foto emblemática, una foto que fue sacada por un reportero gráfico de la agencia Telam, en la que se ve a unos soldados leyendo el diario en un momento de descanso. Bueno, pero los quiero y las quiero invitar a que analicemos un poquito esta fotografía, recuperando un poco lo que fuimos trabajando con Helen en la actividad anterior. ¿Qué hay? ¿Cómo están los soldados? Y demás. Y pasamos a la siguiente. Acá, en realidad, había un comentario, si apareciera una foto muy preparada, un montaje. Están posando. No creo que fueran Malvinas. Bueno, distintas opiniones, ¿no? A ver. Bueno, Lauren no puede ver las imágenes. Se muestran a los soldados en descanso, se los ve hasta contentos. Los titulares son triunfalistas. Aldana, si querés, hacemos sí. Todas las imágenes y después recuperamos, vamos recuperando. Dale. Cada una. Perfecto, no, yo porque justo vos dejaste la pregunta y empezaron a llegar los comentarios, sí, no sabía si querías ponerlo ya. Listo, pasamos. Si me dejás hablar, yo arranco, ¿eh? Hacemos todo juntos. Yo seleccioné este es un extracto de una revista que quizá no es tan conocida, por eso puse la foto de su director, que es el joven periodista Rodolfo Terráneo, en ese momento, que publica este fragmento en un editorial de su revista Cuestionario, que era un mensuario. Es un mensuario de corta vida, pero muy, muy importante en los años 70. Cuestionario salió una vez por mes, como les decía, y duró hasta julio de 1976, entre el 73 y el 76. En julio del 76, Terráneo tuvo que salir al exilio hacia Venezuela y el último número quedó secuestrado, digamos, no pudo salir a la calle. Y en abril del 76, a los pocos días del golpe, cuando sacó el número del mes de abril, Terráneo sentó postura con respecto a la relación de la prensa y la dictadura. Y me gustaba traerlo a colación para pensar esto, ¿no? Si esto no pudo haber pasado en el contexto bélico del 82, seguramente, ¿no? Esto es de abril del 76 y lo leo por las dudas que alguno no lo pueda ver bien. Dice Terráneo, el 25 y 26 de marzo se produjo en la Argentina un hecho inédito. Los diarios entraron en cadena. Todos publicaban exactamente lo mismo, comunicados oficiales, sin el menor agregado ni la más mínima, ni la más tenue opinión. El 27 se levantó la cadena, pero los diarios siguieron, salvo en lo formal, indiferenciados. Fue una repentina toma de conciencia a través de la cual comprendieron lo disgregadora que puede ser la prensa. Para muchos era previsible. Los diarios argentinos, en general, suelen ensañarse con los gobiernos débiles y volverse exageradamente dóciles ante los gobiernos fuertes. No sería la última transición de la heroicidad a la disciplina, dice, y sigue, es una editorial mucho más, larga y mucho más severa en los términos, pero me pareció interesante y los invito a que nos sirva también para pensar qué pasó con la prensa durante la cobertura de la guerra, ¿no? Bien, si les parece, recuperamos algunos de los comentarios que aparecieron en el chat. En el primer lugar, y respecto a la tapa del Río Negro, José María Rodríguez dice, nos venden defender a la patria y fue recuperar con una guerra ilegal. Después, hay varios comentarios respecto a la siguiente tapa que conocen la foto, pero que hablan de eso, ¿no? De un montaje, de una foto muy preparada. Lean Fernández dice, claramente están posando. José María Rodríguez dice, crónica, no creo que fueran Malvinas. Yandy Mirán dice, se muestra a los soldados como en descanso, sin sufrimiento. Y Vanessa Schmidt dice, se los ve hasta contentos.
Bueno, Helen habla de que son diversos periódicos, y bueno, después también hay una referencia que los titulares siempre son triunfalistas, algunos miran a la cámara, y me parece que no es menor, dice Lourdes, la selección de la imagen de la tapa, en la que hay una movilización, mostrando el apoyo de la gente respecto a la primera imagen que veíamos. Son imágenes que nos interpelan de alguna forma, así que, a ver. Por ahí lo que dice José Luis se remite a esas afirmaciones, ¿no?, de la guerra. Que quizás no solemos mencionar, que una guerra en un marco dictatorial, entonces la legalidad de la guerra podría ponerse en duda, ¿no? Quizás José María se refería a eso y... Después hubo alguna otra apreciación sobre el Río Negro, pero Eva, te dejo crónica. Que no es crónica, pero... No es crónica, no. La agencia Telan representando a Crónica, podríamos decir. La foto nos muestra a unos soldados leyendo el diario en un momento de descanso. La vestimenta de los soldados nos permite ponernos a pensar en qué momento de la guerra fue tomada, ¿no? Están todos impecables, con todo, con la antiparra, con los borseguíes bien limpitos, bien enteros. También las tapas de los diarios, son distintos diarios, tiene razón Helen. Esa tapa del diario de Crónica es del día 19, si mal no recuerdo, y hay algo llamativo que es que se convirtió en un símbolo. Yo digo eso porque está incluida dentro de manuales, pero también en Ushuaia está como parte de una gigantografía. Es interesante porque el testimonio de uno de los que está en esa fotografía es Saúl Pérez, quien está con el diario Crónica en la mano. Fíjense qué triunfalista y cuánta esperanza tenía el diario en lo que era la guerra. Pero detrás de esta foto, Saúl García cuenta una historia, que es que gracias a esta fotografía, sus familiares y los familiares de todos los que estaban ahí siendo retratados, pudieron saber que ellos estaban vivos. En un contexto en que la información era muy difícil de acceder, un contexto de censura, en que la comunicación entre las islas y el continente era a través de cartas que llegaban con mucho retraso, si llegaban. Entonces, esto es significativo, ¿no? Pienso en el rol del diario como informador, queriendo hacerlo o no, de este tipo de cuestiones que son muy importantes para una familia. Y después de esto hay algo que es más interesante todavía para mí, que es que Crónica, hace unos años, le otorgó un título que es el de Héroe del Año a Saúl Pérez, por esta fotografía, ¿no? Y por su rol de excombatiente en el campo de batalla. Y esto nos lleva, bueno, a hablar de cómo el diario construye esta idea del héroe, un poco más de 30 años después de la guerra, no sé, cosas para pensar. Rosana pregunta, ¿cuál fue el contexto de producción de esa foto? La foto es si mal no recuerdo, del 22 de abril, que es cuando va Galtieri a las islas. Ese día llegan diarios que, bueno, habría que ver hasta qué punto llegaban ejemplares, ¿no? Porque habían que ir, las aviones tenían que llevar ese tipo de recursos. Entonces, es algo poco normal dentro de de lo que fue el periodo de guerra. Bien. Ahí Helen dice, la llegada de Galtieri explica mucho de esta foto. Seguro que sí, tiene también todo un sentido. Sí, sin dudas. Y a mí me encantan los... Fíjense la diferencia entre un titular y otro, ¿no? Entre un diario y otro, cómo
Uno anuncia que los ingleses atacarán, los británicos atacarán la Georgia, siendo este el primer enfrentamiento, y como Crónica le advierte a los británicos que no les va a ir bien, y bueno, y cómo los denomina, ¿no? Exacto. Bueno, si les parece, vamos a pasar a la segunda parte, en la que vamos a trabajar a partir de los ejes. El primer eje que vamos a abordar va a estar atravesado por la pregunta, ¿qué trabajo? ¿Qué trabajo de la prensa? Esto es, ¿la prensa es la fuente documental de su trabajo, del trabajo de cada uno de ustedes, o la prensa es el objeto de estudio? ¿Y cuál es el rol que tiene la prensa dentro de cada una de sus investigaciones? En este caso, y para los demás ejes también, el orden de las intervenciones va a ser primero Patricia, después Yamina y después Sebastián. Y al finalizar el eje, si hay preguntas, las volcamos y las hacemos llegar a los expositores. Así que, Patricia, todo tuyo. Bueno, yo trabajo la prensa de las dos maneras. Hubo una etapa de mis investigaciones en que me concentré más en la línea editorial de los diarios, pero actualmente estoy más concentrada, como les decía, en todo lo que es la trama empresarial. Pero para esto también hay información que yo obtengo en la propia, materialidad del diario, en el propio texto. Por lo tanto, para mí las puedo utilizar en ambos roles. Y claramente lo tomo no solamente como empresas, sino como actores políticos, ¿no? En el que están participando en un espacio público, en una arena de disputa, desde una posición propia de la lógica profesional, que es la de influir, en el caso de los periódicos comerciales, la de obtener lucro y por lo tanto hay negocios detrás de sus intereses, y entonces esto por supuesto me lleva a tener que meterme en el mundo corporativo, en el mundo de las asociaciones profesionales, ¿sí? que reflejan el estado del campo profesional. También es muy interesante la situación de la trama de los trabajadores, de los medios de comunicación. No nos olvidemos también que estamos hablando de años en el que el mundo de la prensa fue uno de los blancos del mundo represivo, de las políticas represivas de la dictadura, y por lo tanto no solamente estamos hablando de una línea editorial que estaba bajo lo que se llamaba el servicio de lectura previa, que es un uso eufemístico del término de la censura previa, sino que también estaba fuertemente afectado por el mundo de la represión clandestina, ¿sí? No solamente en sus trabajadores, sino también muchos de sus directores, muchos de sus directivos fueron víctimas de secuestros, algunos de asesinatos. Por lo tanto, esto no escapa al mundo que estamos analizando, y sobre todo en el contexto de la guerra, ¿no? Esto había pasado unos años antes, ya en la etapa de la guerra, esta situación está mucho menos intensificada, pero bueno, había sido fuertemente aleccionadora y había generado un impacto importante, ¿no? Y en ese sentido, para mí es muy importante la comunicación con otras disciplinas también, pero bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Así que bueno, eso es lo que me parece que sería más destacable del enfoque que yo hago de la prensa. Perfecto. Gracias, Patricia. Bueno, Yamina. En mi caso, básicamente, lo utilizo como fuente primaria, sin perder de vista lo que dice Patricia, en el sentido de que un periódico es un actor político, ¿no? Entonces, refleja un poco las representaciones sociales, hay un feedback, hay un ida y vuelta entre las ideas que refleja el diario y las que tienen quienes consumen, quienes leen el periódico. Y un periódico, como todo medio de comunicación, influye un poco en el accionar, en las ideas, en la cultura, en las opiniones, en las prioridades temáticas cotidianas. Entonces, no es un detalle menor, si bien yo focalicé en el periódico como fuente primaria, básicamente. Seo. Y bueno, y en mi caso,
la prensa es el objeto de estudio, el diario Crónica es el elemento central de mi investigación, es mi investigación. ¿Qué hace el diario? ¿Cómo interviene? ¿Cómo interviene en la construcción del reclamo soberano? No solo analizo las ediciones impresas, sino que también analizo el universo de relaciones sociales y de relaciones políticas que lo atraviesan al diario, ¿sí? Al diario y al discurso. Pero también, y de forma obligada, utilizo otros diarios como fuente documental, ¿sí? Recurro a ver qué dicen otros diarios al respecto, por ejemplo, para establecer comparaciones con Crónica. Pienso que, por ejemplo, Crónica puede jerarquizar un determinado hecho de Malvinas que no puede ser tan importante en términos de consecuencias, podríamos decir, que trae aparejado, pero esta jerarquización podría estar atravesada por los intereses propios del diario Crónica. Por eso siempre uno toma como referencia uno o varios medios, siempre considerando que esto como decía Patricia, es importante que los medios son actores, están atravesados por intereses, y por ende no va a decir lo mismo un diario, por ejemplo, que tenga buenas relaciones con un gobierno de turno que otro que la cuestiona. Y además, que creo que esto es algo muy importante, es necesario cruzar estos diarios con otro tipo de documentación, por ejemplo, con fuentes oficiales, fuentes de inteligencia, también pueden darnos como indicio de a la hora de abordar, en este caso, a Crónica. Y bueno, yo también pienso que los actores son, los medios son actores políticos sin ahondar en definiciones, pensarlos como actores que poseen un determinado poder y ese poder es lo que los lleva a influir, intervenir en el proceso de toma de decisiones. Creo que el fragmento que nos presentó Patricia es fundamental para entender qué pasa con los diarios, ¿no? Y qué rol tienen en la sociedad y también los intereses mismos, ¿no? Y los límites que tienen. Y por otro lado, también remarcar esto que dice Patricia de concebirlo como actores económicos. Un diario es una empresa que, como toda empresa, persigue intereses económicos, que vende ejemplares, que tiene propaganda y que en muchos casos la venta de ejemplares le significa un aumento en el cupo de propaganda. Entonces, y estos intereses económicos también nos llevan a problematizar el por qué un diario jerarquiza un determinado hecho y no otro. Bien, creo que también un poco tu respuesta está en relación al planteo de Rosana, que habla del uso de la foto como testimonio, a lo que le preocupa, ¿no? El uso de la foto como testimonio de la guerra, ¿no? Por la imagen distorsionada que intenta crear. Creo que va un poco en relación tu respuesta también con ese planteo. Y después, hay una pregunta de Berito Gallo que dice, ¿cómo se llaman el diario en el cual se realizó la investigación? No sé si se refiere al diario al Río Negro, o si se refiere a Crónica. Bueno, cualquier cosa que nos vuelva a los dos. ¿El título de la investigación? ¿Esa es la pregunta? Son los diarios. Sí, Río Negro y Crónica son los diarios. Ahí ese mensaje lo vi. Y la investigación, en mi caso, se llama Nación y Guerra de Malvinas, las representaciones del diario Río Negro. Seba, ¿tu título? No hagamos preguntas comprometedoras. Acciones realizadas por el diario Crónica en la construcción del reclamo soberano entre 1960 y 1970. Creo que esa sería como la idea principal. Bien. Bueno, si les parece, pasamos ahora al segundo eje, en el que vamos a abordar el cómo trabajo la prensa. Y acá cada una va a tener que pensar qué herramientas teórico-metodológicas se ponen en juego en cada una de sus investigaciones,
cómo se enfrentan al desafío del trabajo multidisciplinar o interdisciplinar y cómo sus investigaciones dialogan con las escalas de análisis y con la problemática, ¿no?, de la identidad y la alteridad. Y, por supuesto, con otros términos y otras nociones como las de representaciones o imaginarios. Así que, siguiendo el orden, le doy el lugar a Patricia. Bueno, yo soy muy fan de la interdisciplina, empiezo por la multidisciplina y trato de después convertirla en interdisciplina, es decir, de hibridar aportes de distintas ciencias sociales, pero también de distintos campos de la propia historia, de la propia historiografía, porque yo me formé en la historia política, pero ahí fui a partir de las nociones como cultura política, también y actor político, también abrevé en la sociología política, en la historia cultural, con una fuerte impronta antropológica, pero después, ahora me estoy metiendo más en la historia social y soy deudora de la historia de la perspectiva biográfica, y sobre todo de la historia de las empresas. Me parece que es muy importante, una noción que está empezando a ser muy útil es de la empresa familiar, para poder entender el comportamiento de los multimedios, y sobre todo en los años 60, en sus comienzos. Y lo que realmente ha sido muy revelador en los últimos, te diría, par de años en mis trabajos, es la perspectiva de los estudios regionales, que realmente me ha llevado a repensar un montón de problemas que no tenía, y que, digamos, como una linterna, echó luz sobre un montón de problemas que yo no les había prestado atención y que no me cerraba. Lo cuento brevemente como para ilustrar qué cosa me llamó la atención. Yo trabajaba el discurso nacionalista o la cultura política nacionalista en los años 70 en la prensa, y me encontraba que tenían una línea editorial muy parecida, una revista que vendía muy poco, pero que estaba en Capital Federal, o sea, en el centro del poder, del mayor consumo editorial, y vendía muchísimo más un diario, como La Nueva Provincia, que tenía un discurso muy parecido. Entonces, yo no podía explicar por la línea editorial el éxito o el fracaso en términos de penetración y de masividad de uno y del otro. Eso me llevó a empezar a intentar mirar qué otros factores inciden en el éxito de un periódico, en el éxito en términos de la llegada. Al fin y al cabo, eso no nos interesa. Si lo estamos pensando como actor político, tenemos que pensarlo qué impacto tiene la formación del imaginario, de la opinión pública, de una determinada, de sus lectores, ¿verdad? No es lo mismo un diario que lo lee en cuatro que un diario que vende miles y miles de ejemplares. Entonces, eso me llevó a plantear el tema realmente de la penetración comercial, de sus redes de agencias, por ejemplo, de sus redes corresponsales, de sus puntos de venta, es decir, ¿hasta dónde llega efectivamente un diario? Como hemos hablado con los compañeros, el diario Clarín, que es el diario durante esta etapa, el que tiene una mayor tirada, ¿es realmente un diario que llega a todo el país? ¿Es el gran diario argentino, como dice en su bajada, en su subtítulo? La Nueva Provincia, ¿es el diario del sur argentino? Y ustedes, muchos de ustedes seguramente viven en la Patagonia. Yo soy rionegrina, pero hace muchos años vivo en Bahía Blanca, pero conozco la falacia de esta afirmación. Por lo tanto, me parece que es interesante ver realmente este tipo de problemas y cómo nos ayudan a repensar hasta qué punto un diario es penetrante o es efectivo en la penetración de la formación de las representaciones políticas de sus lectores. Hasta qué punto quizá el Río Negro no era mucho más importante en el Alto Valle que el Clarín o La Nación o Crónica en la misma zona, por ejemplo, ¿no? Entonces, también desmontar estas ideas de los diarios nacionales y los diarios provinciales y los diarios locales. Eso me pareció que es muy importante como un aporte de los estudios regionales a mis investigaciones. Gracias, Patricia. Yamina, todo tuyo. ¿Van a mostrar el recurso o...? Me perdí, después. Bueno, porque les quiero... Lo mostramos después todos juntos. Perfecto. Va en relación
Yo laburo básicamente analizando los discursos del diario en este caso. Y para quienes por ahí no están tan en tema, La Nación es un término polisémico, tiene muchas definiciones, Christoph Jaffre lo hace una especie de taxonomía, retomando varias definiciones. Solemos usar la de Benedict Anderson, que habla de comunidades imaginadas, y es un término muy usado, muy definido, y que a veces tiene elementos incomprobables, como decir que la nación es una cuestión de espíritu. Entonces, yo entiendo que las personas somos seres gregarios, que necesitamos identificarnos con algo, pero me parece que por ahí podemos plantearnos otros elementos identitarios. ¿Qué es lo que le veo difícil al nacionalismo? Que, en mi opinión, implica rasgos xenofóbicos. El nacionalismo no acepta fácilmente en igualdad de valor a un otro. Entonces la otredad y la alteridad, e incluso la democracia para mí, van un poco en una dirección diferente a esta idea de enaltecer el nacionalismo, ¿no? Después voy un poquito más allá y lo defino como un dispositivo introyectado y laburo un poquito con Foucault, que podemos volver a eso. Pero entonces, desde ese concepto abstracto que se basa en el espíritu, en una comunidad imaginada, muchas veces se toma la tierra o la etnia como para darle sustento. Vicente Palermo habla de tres elementos en el nacionalismo argentino, ¿no? El unanimismo, el territorialismo, el decadentismo. Pero tampoco son pruebas fehacientes como para decir que el nacionalismo existe per se y es inherente a la condición humana. En mi opinión y según lo que yo he investigado. Y sin embargo, al momento de fundamentar la Guerra de Malvinas, aparece constantemente la idea de vamos a defender la nación, la patria, y extrañamente es un territorio que tenía 1.800 habitantes y que no hay datos de una población argentina deseosa de instalarse de modo permanente. Sí hay datos de manuales escolares, de todo lo que hemos aprendido en la escuela, de la importancia de la bandera, también un poco en contradicción con lo multiculturales que somos en la práctica. En mi opinión, Argentina es un país de una extensión territorial importante y de una diversidad de etnias también importante. Entonces, para mí es como apasionante encontrar que el fundamento máximo para la Guerra de Malvinas es defender la nación y la patria. Y cuando podamos compartir el recurso, hay una breve noticia que hace alusión a eso. Sebastián, le damos lugar. Bueno, no nos vamos a pelear por Anderson. Por ahí un aspecto a destacar, pienso por ejemplo en el aporte de Carlos Escudé, más allá de las diferencias que uno puede llegar a tener con Escudé, él plantea esto de el nacionalismo argentino tiene como basamento la territorialidad. El discurso nacionalista centra la atención en la territorialidad, y las Malvinas es parte de esa construcción territorial, pensando lo territorial como una construcción abstracta, realizada por actores sociales que varía a lo largo del tiempo. Eso como un aporte más a lo que decís. Y cuando yo analizo el diario de Crónica, como les decía, analizo su discurso, pero también analizo acciones. Cuando analizo el discurso, analizo textos, fotografías, cómics, publicidad, pensándolo a partir de tres elementos. Un primer elemento que hace a la construcción del diario, que es el contexto en el que se produce el diario, el contexto social, político, económico y cultural en el que un diario se publica, ¿sí? Pensando la coyuntura a nivel local, a nivel regional, nacional e internacional. En el caso de Malvinas es muy importante el contexto internacional. Y pienso, por ejemplo, en la guerra del 82, cómo influye el conservadurismo y las relaciones entre Reino Unido y Estados Unidos
a la hora de afrontar la guerra, ¿no? Después, otro elemento que es el contexto del discurso en sí, cómo los diarios construyen ese discurso, quiénes son los periodistas, cómo hacen el diario, podríamos decir cómo hacen el diario, si utilizan fuentes, si son fuentes oficiales, fuentes primarias, si se basan en agencias de noticias, no es lo mismo una agencia de noticias que otra, qué impronta le dan al diario, si tiene editoriales o no tiene editoriales. En el caso de Crónica, los editoriales de Crónica, esto no lo digo yo, García, quien fuera el director del diario, toma como una de las mejores definiciones que alguien hizo del diario es la de la Rúa, que de la Rúa dice, los editoriales de Crónica son sus tapas, sin dudas. Y este, nos fuimos a la lona, no, si nos atacan van a la lona, es un editorial más. Y después el tercer elemento que es las representaciones que hay en ese discurso, el entramado de elementos que hacen a la construcción de representaciones sociales a partir de discursos. Los diarios lógicamente recuperan componentes, representaciones de la sociedad, pero enfatizan en algunas y no en otras, ¿sí? Las representaciones son elementos que nutren nuestra identidad y que podríamos pensarlo como elementos cohesionadores, ¿sí? Y pienso también las representaciones en términos de dicotomía, ¿no? De nosotros otros, qué somos en nosotros, qué son los otros, los diarios, y en este caso el nosotros que puede llegar a construir un diario como Crónica está asociado, por ejemplo, al pueblo, ¿sí? ¿Qué es el pueblo para Crónica? ¿O siempre ha sido lo mismo el pueblo para Crónica? ¿Qué es el argentino para Crónica? Sin duda Malvinas fue un elemento estructurante de lo que es ser argentino para Crónica. Y entonces esto nos lleva a hablar de qué no somos el nosotros, ¿sí? Y ahí está la idea de la otredad, ¿sí? Que puede ser un actor o muchísimos actores y puede variar a lo largo del tiempo. En el caso de Malvinas, sin dudas, uno de los actores que forma la otredad, o el grupo de actores que conforma la otredad, es el Reino Unido. Pero también lo puede ser un gobierno de turno, ¿no? Que tome una política distinta en relación al tema Malvinas y que el diario la cuestione. Y después, en relación a las acciones mismas, el diario intervino, yendo a Malvinas incluso, ahora lo vamos a ver, pero yendo a Malvinas, generando un despiole, podríamos decirlo, un despiole diplomático muy importante. Entonces, ya ahí excede a lo discursivo y es necesario considerar otro tipo de aspectos. Bueno, gracias, Seba. Ahora sí, Patricio, si querés, vamos a compartir el video de los recursos. Gracias. Sí, en el, si pasamos. El siguiente, Patricio, por favor. Bueno, este recurso y el siguiente lo seleccioné para precisamente trabajar un diario de, que tiene el mérito de ser el de mayor tirada en números totales. No sabemos todavía dónde llega su distribución, sería buenísimo que alguien se tomara la molestia de hacer ese estudio, pero bueno, está casi consagrado que es el mayor éxito editorial en la etapa, ¿no? En la etapa de casi de durante toda la dictadura. Así titula, precisamente, Clarín, el día de la edición de la toma del poder por parte de la dictadura, ¿no? Es interesante ver cómo utiliza el diseño de tapa. Clarín tiene su editorial adentro, pero esta tapa es bastante elocuente, ¿no? Primero esta idea de las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno y arriba total normalidad. Si hay algo que no tiene nada de normal es un golpe de Estado, ¿no?
Pero es interesante esto, es cuando planteaba Sebastián en las elecciones que hace. Se le cortó a Patricio, ¿no? Sí, me parece que la perdimos. Sí. Sí, sí. Bueno, esperemos mientras ella sí. Llega. Esta etapa es una obra de arte para analizar, ¿no? El uso de la voz pasiva, cómo el diario juega con eso, las imágenes. Unas imágenes que muestran a una sociedad con total normalidad, la palabra que utiliza, cómo arriba del título se está condicionando el mensaje del título, ¿no? Claro, y eso de la total normalidad quedó en el imaginario. Sí, ahora un poquito, Patricia lo va a comentar, tiene que ver con el entramado político en el que está inmerso el diario Clarín. El diario Clarín y otros diarios. Si querés podemos ir con las otras y... Sí, pasemos al... Bueno, esta también es la siguiente. Sí, después volvemos a esta. Sí. Bueno, ojalá Patricia vuelva pronto. Bueno, no se ve muy fácilmente, pero esto es del 9 de mayo. Está en la sección nacionales del diario Río Negro, y relacionándolo con lo que les comentaba hace un ratito, y nuestro debate sobre Anderson, si llegan a leer, dice, el gobernador de las Malvinas, Georgia y San Luis del Sur, Benjamín Menéndez, dijo ayer que nos encontramos en excelentes condiciones y aptitudes, al tiempo que subrayó que las tropas allí establecidas son defensoras de una causa justa y nacional. Es el único fundamento hasta aquí, lo va a repetir en los renglones siguientes. En diálogo telefónico mantenido desde Puerto Argentino con el secretario general de la presidencia, general Héctor Iglesias, a las 13:45, Menéndez expresó, nos encontramos en excelentes condiciones y aptitudes. El personal está terminando de almorzar en sus puestos de combate con un sobresaliente espíritu. Está almorzando, está todo bien, están por la causa justa y nacional. Solicita, se transmita a todos los familiares la tranquilidad surgida de la confianza que da la capacidad, la aptitud y por sobre todo la fortaleza de sabernos defensores de una causa justa y nacional, añadió el gobernador militar. Agregó, expresó una vez más el orgullo de sentirme al frente de un conjunto de hombres que representan el invariable espíritu de la raza criolla. Ya no es una cuestión territorial, sino que para cerrar alude al espíritu de la raza criolla, habría que definir todo eso. Envío un saludo al señor comandante en jefe del ejército y a través suyo a todos mis camaradas, viva la patria. Esto lo dice el 8 de mayo, estimamos, porque esta es una noticia del 9 de mayo. Cuando uno cruza información a esta altura de mayo, no sé si Argentina estaba como para decir que estaba en excelentes condiciones. Los británicos estaban... No era una posibilidad que vinieran, ya se había hundido el Belgrano, en fin. Y justo el 9 de mayo fue un día particularmente difícil para Argentina en la guerra. Entonces, fue un día particular. Dentro de todo es una noticia breve, pero como para mostrarles un poquito lo que yo buceo y busco en esos 74 días de la guerra del diario Río Negro, que ha tenido pocas noticias o algunas editoriales locales, mayormente las noticias que toma son de diarios y de agencias nacionales. Patricia, ¿estás? ¿Volviste? Me parece que no. Se fue, vino y se fue.
Sí, tengo un problema. Así que si querés, seguimos con la de Sebastián. Porque creo que abandonó. Bueno, con la siguiente, Patricio. Sí, sí, acá estoy, no sé si me ven. Mirá. Ah, sí, sí. Qué bien. ¿Volvemos algo más a la anterior? Y estoy de vuelta, no sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Perfecto. Me parece que no. ¿Ahora sí? Sí. ¿Nos escuchás? No sé si me escuchan. No nos escuchan. Capaz que tengo algún problema de conexión, porque se me cortó la luz y tuve que reiniciar todo. Si quieren, sigue Seba, y así más seguro. Creo que ella no nos escucha a nosotros. Bueno, seguimos y después sí. Recuperamos. Porque está buenísimo, esa fotografía de Patricia es excelente. Yo un poco les había dicho que el diario realiza acciones concretas en lo que es la construcción del reclamo, que va más allá del discurso. Estas son dos tapas de un hecho que a mi entender son como, es un hecho de los más importantes de la década de 1960. Una década llena de acciones vinculadas al tema Malvinas. Está la resolución 2065, el operativo de los cóndores y toda la política de acercamiento entre Argentina y continental y las islas. En 1964, un piloto civil llamado Miguel Fitzgerald viajó a las islas, saliendo de territorio patagónico, viajó a las islas para reclamar por la soberanía argentina. Lo que hizo es algo tan simple para nosotros no, pero llegó a las islas, puso una bandera argentina, y miren qué interesante, entregó una proclama y se volvió al continente. 15 minutos, poco más de 15 minutos estuvo en las islas. Pero ¿qué pasa? Eso generó una repercusión muy importante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Fue el primer vuelo de un civil a Malvinas. Hubo intentos en la década anterior, pero no lo lograron concretar, y Fitzgerald lo logró. ¿Y dónde interviene Crónica? Crónica no fue quien ideó el plan, pero el piloto acudió a Crónica, se entrevistó con García, con su director, para pedirle que le brinde la cobertura exclusiva. ¿Por qué? Porque si un diario le brindaba cobertura exclusiva y tenía a su favor la opinión pública, iba a evitar que Fitzgerald sea sancionado, ¿sí? Entonces, Crónica realiza una cobertura enviando periodistas antes del despegue y anunciando en la tarde del 8 de septiembre esta idea de hay alguien en Malvinas. Ahora, estas dos tapas son de los días posteriores, que me parece como interesante ponerlas en diálogo. Y un dato de color, que Fitzgerald, antes de ir a Crónica a hablar con García, fue a otro diario, fue a La Razón para buscar la cobertura exclusiva, y sin embargo le dijeron que no estaban interesados en ella. Así que por eso termina Fitzgerald yendo a reunirse con García. Y ahí empieza a transitar Crónica su camino en relación a la construcción del reclamo soberano. Fíjense esto que hablábamos, ¿no? De las representaciones, de lo que es el nosotros, de los otros. Miren las fotografías. Fíjense cómo representa al piloto, cómo representa a los británicos. Esas cosas, miren, como para analizarlas.
Perfecto, gracias, Eva. ¿Quieren que retomemos algunas preguntas que hay, algunos comentarios? Porque Patricia me parece que no pudo volver a entrar. No la veo. Sí. ¿Querés podemos un poco dialogar en las tapas? Ahí está Patricia. Se desmutee. No te podemos escuchar, Patricia. ¿Ahora sí? Sí. Ay, qué bueno, se me cortó la luz e intenté por varios métodos volver y, bueno, espero, lamentablemente me perdí lo que charlaron Yamina y Sebastián, pero ustedes me orientarán por dónde andamos. Disculpen. Si querés podemos volver a las tapas que estabas presentando, la de total normalidad. Si andamos bien con el tiempo, sí. Si no selecciono uno, no hay problema. Justo lo que estaba diciendo es esto, ¿no? La interesante de esta etapa es la descripción, ¿no? Como decía Terráneo, cadena nacional, ejercen el gobierno, total normalidad, una adhesión 100% a los comunicados. Fíjense, la bajada tiene todos términos descriptivos, fotos institucionales, el microcentro ocupado por militares y después la foto de la asunción de la Junta. Y como Clarín es un diario que pretende estar informar sobre la actualidad deportiva, Argentina derrotó a Polonia, ya que pasamos ese tema de etapa, ¿no? Es interesante en ese sentido. Pero tiene que ver también cómo es interesante ver el tema de la adhesión a estos primeros tiempos de esta cadena nacional, de tratar de adherir a este gobierno sumisamente, a este gobierno de fuerza que se impone, pero también, y esto yo ahí les pediría que me pasen la otra imagen, el otro recurso, es que no solamente hay sumisión, sino que hay negocios en juego, ¿no? Esta foto, no sé si algunos la conocen, es una foto muy conocida en algunos espacios de investigación, pero es una foto de por sí elocuente, ¿no? Sobre el estado de los negocios, no solamente hay subordinación y adhesión a la línea editorial que reclama la dictadura, sino que hay muchos negocios en juego, y en estos negocios marcan el despegue de grandes grupos económicos que a partir de esa asociación, no solamente política con la dictadura, sino también a nivel empresarial, marcaron la diferencia con sus competidores. No sé, para los que no la conocen, bueno, está ahí presentada, es una foto con motivo de es una foto del 27 de septiembre del año 78 con motivo de la inauguración de la planta de papel prensa en la localidad de San Pedro. En esta foto, es una foto, primero más allá de la calidad de la foto, tenemos de izquierda a derecha al presidente de la empresa Papel Prensa Sociedad Anónima. El primero que aparece a la izquierda es Bartolomé Mitre, que era el director de La Nación en ese momento. Al lado suyo, usando un saco claro, está uno de los gerentes generales del diario Clarín, que es Héctor Manieto, que en ese momento tenía algo así como 38 años, muy joven. Lo sigue el presidente de facto, general Videla. Mirando para un costado en segunda línea, pero no por nada menos destacable, Patricio Peralta Ramos, el director del diario La Razón, y la directora, en último lugar, a la derecha, digamos, la directora del diario Clarín, la viuda de de Roberto Noble, Ernestina Herrera de Noble. Acá tenemos, digamos, los socios principales de la empresa. Para los que no saben, era una cuestión central. Los costos de los diarios aumentaban enormemente con el papel importado. Y recién en el año 78 se empieza a producir papel prensa en el país, con lo cual estos tres socios, que son los dueños, junto con el Estado, porque es una empresa mixta, papel prensa, los socios mayoritarios privados van a ser Clarín, La Nación y el diario La Razón.
y esto les va a dar una ventaja empresarial superlativa con respecto a sus competidores. Yo imagino, Sebastián, que en algún momento habrás encontrado la queja de García del acceso a la cuota de papel, por dos motivos. Primero, porque la empresa Papel Prensa le daba una cuota preferencial a estos tres diarios, pero aparte a un precio menor al del mercado, y esto tiene que ver con el proceso de concentración empresarial, que es fundamental para poder explicar el éxito de algunas empresas y en desmedro de sus competidores. Pero aparte también, el Estado de esa manera también jugaba con la cuota de papel para controlar la línea editorial de los diarios, ¿sí? Porque podía desproveer, digamos, reducir la provisión de papel a aquellos diarios que no eran tan dóciles en su línea editorial, ¿sí? Esta es una política de larga data. Y entonces, esta foto me parece que es interesante para poder entender que no solamente en la trama de los diarios y la dictadura, de los diarios comerciales y la dictadura, que abarca toda la dictadura, hay miedo, hay represión, hay desaparecidos, hay bombas, hay amenazas, sino que también hay negocios. Hay negocios y trayectorias empresariales que se fundan en este marco tan particular que fue la última dictadura militar, ¿sí? Bueno, esos son los dos recursos que quise compartir con ustedes, que de alguna manera nos llevan a pensar cuál es el contexto de producción de estos discursos y qué posición en este campo de los medios de comunicación gráfica, qué posición ocupan cada uno de los voceros, cada uno de estos diarios, si tienen una posición hegemónica, si tienen una posición marginal, subordinada, qué relación atraviesa su línea editorial. Perfecto, gracias, Patricia. Si les parece, voy a ir recuperando algunos comentarios y preguntas que aparecieron. En primer lugar, aparecen relaciones, bueno, del nacionalismo y el exitismo, y de cómo se construyen ciertos conceptos. Esta idea de la frase respecto a los y las chilenas como traidores, no a la dictadura chilena, aclara, sino a los y las chilenas, ¿no? Cómo se construye esa idea. Y también, por otro lado, hay un planteo de José Miguel que dice, hasta ese momento, me imagino que se refiere a la guerra, Malvinas era para los estudiantes en general las islas que están más remotas del continente, y a partir de la guerra, Malvinas pasa a ser un bastión para defender con la vida. Y como esa idea comienza también a aparecer en las fuentes que ustedes utilizan. No sé, Yamina, si tenés algún comentario respecto a esta idea del nacionalismo y de su construcción. No quiero extenderme mucho, pero eso de la frase en relación a los chilenos es como una de las frases más comunes, ¿no? Y el otro comentario de la escuela, ¿no? Como agente socializador tan importante, tan significativo, al igual que los medios de comunicación, la familia, las instituciones en general. Yo creo que, bueno, voy a insistir un poco en eso, de que el nacionalismo impide relativamente relacionarnos con la otra edad en una manera un poco más pensada desde el relativismo cultural en términos antropológicos, o sea, en una manera de igualdad en cuanto a valor y quizás pensar a futuro Malvinas, por dar un ejemplo, porque hay gente viviendo allí, somos vecinos de los chilenos, yo estoy viviendo en la cordillera, y ha habido muchísimo intercambio económico y de inmigraciones, y sin embargo sigue habiendo cierta xenofobia y cierta dificultad en integrarnos. Podría citar numerosos ejemplos más. Y en relación a lo económico, si bien los ingleses es un problemón, los acuerdos económicos entre Argentina e Inglaterra datan del siglo XIX, ¿no? Entonces, como que ahí no somos traidores a la patria, y sin embargo, si cuestionamos la guerra o si revisamos algunas cuestiones, y dejamos en un lugar difícil, me parece, eso es lo pienso, no lo sé, a los que han combatido en Malvinas, es difícil cuestionar o revisar cosas que no te dejen en el lugar de traidor, ¿no? No hay muchas posibilidades de generar una identidad para los conscriptos, para los que estaban haciendo la carrera militar, ¿no? ¿Qué,
qué identidad retomar que permita revisar con respeto y no con, no con sentimientos, emociones que sean, que denosten más la condición humana que apelar a, bueno, a ver cómo nos integramos y cómo nos integramos por ahí en el mundo. La Guerra de Malvinas no dejó de ser las postrimerías de la Guerra Fría y no deja de ser un momento en el que el neoliberalismo toma una forma particular. Bueno, esas cosas, cómo revisarlas, quitando un poco esto del nacionalismo para mí, el peso del nacionalismo, sería muy interesante. Bueno, también hay referencias a la noción de pueblo que aparece en el diario, ¿no? Hay varias preguntas, ¿a quién se refiere cuando habla de pueblo? ¿Al rol de las editoriales? Bueno, por supuesto, a lo que remarcaba Patricia, a esta idea de total normalidad. Y también al rol del fútbol, ¿no? Después aparece que remata con Argentina, derrotó a Polonia, dice Rosana. Y cómo se siguen vinculando estos elementos. Bueno, también José indica que estamos hablando de una época en que los diarios tardaban un día, por lo menos, para llegar a destino. Eso también lo mencionaron algunos en las exposiciones. También en la continuidad del léxico, que aparece muchas veces en las portadas. Laura dice que aparece como un léxico de la dictadura, que sigue presente muchas veces. Y después hay una pregunta para Sebastián, que dice, Prohistoria sacó un libro coordinado por Tato Inés que aborda crónica desde una perspectiva de la historia sociocultural de la guerra. ¿Cuáles cree, Sebastián, que son los límites de esta perspectiva a la hora de explorar la prensa de crónica, un diario que es profundamente peronista? Dice Sebastián Pari. Bueno, que le respondo, ¿querés? Dale. Bueno, pero antes de eso, recuperar esto que decía Patricia de papel prensa, es como algo significativo los diarios que conforman esa sociedad, ¿no? Con el Estado. Crónica queda fuera, termina comprando el papel en un país limítrofe, y bueno, con todo este dolor de cabeza que representaba el traslado del papel, las interacciones comerciales, en un contexto de dictadura, en un contexto en que otros diarios establecieron acuerdos económicos y conformaron una empresa mixta. Esto es súper significativo, pero a ver, nunca hay que dejar de resaltar que Crónica no era solo el diario. Crónica era muchísimo más que eso. Crónica era una radio, Crónica era un grupo de teatros. El director y dueño del diario estaba vinculado al ámbito del espectáculo, era un periodista que informaba sobre boxeo, sobre deporte en general. De ahí un poco la impronta del diario Crónica en relación al deporte. Recién veía un comentario que hablaba del gol de Polonia, que se le da importancia. En la década del 60, cuando surge Crónica, casi ningún diario hablaba del deporte en sus... Se le cortó a Sebastián. Hola. Diarios. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, se había recortado. Ay, pero no sé por dónde voy. Yo seguí hablando. Lo que decía esto... Decime, Patricia. No, lo que habías dicho que como que dio, que Crónica metió el tema de poner el fútbol en las tapas, ¿no? Que hasta que apareció Crónica no era una costumbre ponerlo a salvo quizá para crítica, hasta ahí se escuchó bien, Seba. Sí, un crítica que estaba en retirada en el momento en que sale Crónica a la calle, ¿sí? Un Crónica que es vespertino y que apunta a llegar al pueblo, ¿no? Pero también ahí preguntaban, ¿qué es el pueblo? Bueno, yo creo que todos nos preguntamos qué es el pueblo, y es una de las grandes preguntas que yo le hago al diario, ¿no? Porque
el pueblo varía a lo largo, el significado del pueblo varía a lo largo de los años de crónica. El lema sigue vigente, el firme junto al pueblo, es algo característico, pero bueno, eso va variando en relación a los intereses que tenía el diario, a los acuerdos. Lo que sí es, hay algo que es central, que es la direccionalidad del diario. El diario apunta a un público lector, que es el, podríamos decir que es el obrero que sale a trabajar, por eso surge el vespertino, pero después el diario implementa 3 ediciones, o sea, no se queda solo con la quinta, incorpora otras ediciones. Aumenta el número de periodistas muy diversos entre sí en términos ideológicos y políticos. Entonces, se vuelve más allá de un diario, se construye lo que es Editorial Sarmiento. La revista sí, que es el punto en el que empieza. Y bueno, en relación a la pregunta, y yo no voy a hablar de los límites de una perspectiva, pero... Yo lo que puedo decir es que yo planteo como una interrelación entre la nueva historia política y la historia cultural para centrar la atención en esto, en el entramado de actores y cómo intervienen en esta relación, ¿no? Más que nada lo establezco considerando que el diario va más allá del discurso y realiza acciones concretas. El hecho de que el diario... participe indirectamente de un plan de un civil de ir a las islas, es como una acción que lo diferencia del resto de los diarios. En el 66, cuando se produce el operativo Cóndor, que, bueno, para los que no conocen, un grupo de militantes de diferentes tendencias ideológicas, podríamos decirle, y ahí entramos en algo complicado, secuestran un avión de línea, y lo desvían a Malvinas para reivindicar soberanía, ¿sí? Aterrizan en las islas, se atrincheran y terminan apresados. A partir de ahí se genera un conflicto diplomático muy importante y saben que García era parte de esa tripulación que iba a Malvinas. Entonces, esto nos lleva a pensar más allá del discurso, ¿no? ¿Qué hizo que García sea parte de ese vuelo? ¿Sí? Eso es algo muy importante, pero... También ahí está lo de nueva historia política, ¿no? De pensar que el diario no es García, y esa es una de las cosas con las que yo disiento con el análisis, por ejemplo, que analiza en la década del 60 y 70. Para mí el diario no es García, y centrar la atención en García es no ver todo el universo de actores que intervienen dentro del diario. Bien. Bueno, creo que quedó respondida esa duda. Bueno, y después hay algunos... ítems más que mencionan, bueno, la idea del fútbol, de la construcción respecto a los ingleses y el gol de Maradona, la construcción también que se hace en el mismo diario donde menciona Polonia, ¿no? Dice que la idea es unir, no es ingenua la frase Argentina derrotó a Polonia, porque Argentina es el sujeto, y derrotó haciendo alusión a la presunta derrota del enemigo de la junta militar, ¿no? Como que Polonia es el accesorio y el tema acá es instalar Argentina y derrota. Creo que son como resume un poco los comentarios anteriores. Pero si les parece, comenzamos el tercer eje, donde también vamos a retomar algunos de estos ítems que acá están señalados. El tercer eje, vamos a preguntarnos el para qué trabajo con la prensa, para qué trabajan con la prensa, qué aporte pretenden brindar con su investigación, y si se puede pensar que estas investigaciones también pueden trabajarse en las aulas, ¿no? Bajar la información, los recursos, para que puedan llegar a distintos niveles y dentro del aula. Así que siguiendo el orden, le doy la palabra otra vez a Patricia. Antes de que se me corte. Si es que se me corta. Bueno, espero que se escuche bien y que se vea bien, si no me avisan. A mí particularmente me interesa, desde mi formación, desde mi investigación, desde mi campo de especialización, participar en el debate público, jugando las reglas de mi profesión también, ¿no?
es decir, tratando de tener una fuerte base empírica en mis afirmaciones, en mis interpretaciones. Por supuesto que con todas las herramientas de mi profesión, pero también de mi posicionamiento como ciudadano, que no puedo desprenderme de ella, ¿no? De ciudadana. Pero me interesa participar desde mi rol profesional en este debate público que tanto ha calado, digamos, el ambiente político en las últimas décadas y media, pongamos un poco así, sobre la función de los medios de comunicación en la historia argentina, en la política argentina, en la actualidad. Y me parece que si bien ahora estamos, podríamos decir, desde los años 70, cuando se empieza a masificar la televisión, la prensa gráfica empieza a ser desplazada como, digamos, el actor más relevante en la formación de la agenda pública, y va a ser desplazada por lo general por la televisión, y ahora estamos en un mundo en el que está totalmente segmentada la lectura de medios y las generaciones, distintas generaciones leemos o nos informamos de distinta manera y formamos nuestras interpretaciones sobre la realidad social que nos es contemporánea de distinta manera. Me parece que formar lectores críticos de la institución pública es tan válido utilizando medios de prensa gráficos que son más asociados al acontecer del siglo XIX, y que es válido también, son herramientas que sirven también para pensar y para poder entender y tener una perspectiva crítica de las redes, del nuevo mundo de los medios de comunicación, ¿no? Esto de entrenar lectores críticos me parece relevante. Me parece relevante que no solamente para aquellos que lo usamos como fuente o como objeto de estudio, hay que dar cuenta del contexto, de la trayectoria del medio, de qué intereses lo atraviesan su discurso, de qué posición ocupa en determinado momento, historizar esos procesos, cuestionar los sentidos comunes. Pero me parece que también algo que mencionó Lucía en su video, cuando planteó el tema del problema de que el Penguin se distribuía por suscripción por PDF, eso también nos da un dato muy importante sobre cómo se accede a esa información, ¿no? Pagando y teniendo ciertos recursos para poder acceder a un PDF, pero por otro lado, también Sebastián y Yamina nos están dando pautas de que los diarios tienen una batería de herramientas para decidir cómo titular, a quién darle voz, a quién no darle voz, a quién poner en primer plano, a quién poner en segundo plano, ¿sí? Cómo se construye una noticia, con qué selecciones de término. No es lo mismo decir golpe de Estado que decir derrocamiento, no es lo mismo decir guerra que decir enfrentamiento, no es decir no es lo mismo decir enemigos que decir piratas, no es lo mismo decir ingleses que decir piratas, ¿sí? Esto es interesante poder dar cuenta de ellos y darnos a nosotros como lectores, pero a cualquier lector, muertos o caídos, está perfecto, herramientas para poder tomar una distancia crítica de esa construcción, de esa información de la cual nos nutrimos, ¿sí? Porque no podemos ir a las fuentes directas de todo lo que acontece en nuestro entorno, ¿no? Entonces, esos son los intereses particulares que a mí me llevan a participar de este tipo de temas de investigación. Gracias, Patricia. Yamina, ¿estás ahí? Bueno, en particular en relación a desde allí, permite ver qué circulación de noticias, de discursos, de actores se permitieron compartir desde allí. E insisto que aparece el nacionalismo como un elemento aglutinador por sobre toda diferencia y diversas noticias, máxime pensando que seguíamos en contexto dictatorial y ese 30 de marzo habían sido los primeros reclamos importantes, manifestaciones públicas, había fallecido una persona. Y en dos días eso de alguna manera se silenció y dirigentes gremiales expresaban que había que estar unidos en ese momento, que los reclamos se postergaban. Incluso en Neuquén, la iglesia calificada generalmente como tercermundista, con el obispo Jaime de Nevares, defensor de los derechos humanos, hay en el diario
un dejo similar, ¿no? Es un momento de estar unidos. Y entonces a mí me parecería interesante revisar hasta dónde, si es que es así, el nacionalismo silencia otras miradas sobre Malvinas, lo legitima, y hasta dónde ha tenido que ver con el silenciamiento posterior, porque la guerra finaliza el 14 de junio, y así como en el Río Negro, luego de los reclamos obreros, y la guerra de Malvinas toma el protagonismo, una vez que Argentina pierde en la guerra, esa noticia no tiene continuidad en el diario, deja paso a otras cuestiones, ¿no? Como si no hubiera existido de repente. Entonces, algún que otro veterano habla de la posguerra eterna, y a mí me parece que es un concepto serio para revisar, trasladándolo a las conformaciones de estados y de nación, que desde historia en los manuales de la escuela, por ejemplo, no se suele retomar la mirada de Weber que toma Oslak en cuanto a los elementos constitutivos del Estado. Para quienes estén dando clases por aquí, lo que es el monopolio legítimo de la violencia suele anularse en los manuales de media. Entonces, y solemos ver, los que damos historia en los primeros años de media, la conformación de los estados como si eso fuera algo maravilloso. Y llegamos al progreso y a la cúspide de las primeras civilizaciones. Y entonces me parece que esto del nacionalismo está imbricado con varias cosas que actualmente la prensa es un actor que merece ser analizado por las implicancias que tiene. Y trasladándolo a otros ámbitos, me parece que está bueno retomar la prensa, los medios de comunicación, las redes, ponerlas en discusión y permitir esto de salir del sentido común, permitir cuestionarnos ciertos conceptos que a veces nos terminan encorsetando y quizás nos limitan en la posibilidad de ver alternativas a futuro, ¿no? Que un poco es lo que creo que nos interesa o nos ocupa, qué podemos aportar desde la historia a la educación o a la construcción de un futuro mejor desde lo que somos. Gracias, Yamina. Sebastián, tu cierre. Bueno, la pregunta más difícil, ¿no? Responder para qué hacemos todo esto, ¿no? Voy a pensarlo en términos del ciclo. Cuando empezamos a organizar el ciclo, lo hicimos para generar herramientas para incluso pensar propuestas que fomenten el pensamiento crítico de quienes participen de la actividad, pero también en el caso, y pienso que muchas de las personas que asistieron son educadores y educadoras, de generar que nuestros estudiantes puedan desarrollar ese pensamiento crítico. Porque ese pensamiento crítico es, creo, que la principal herramienta que hace a la construcción ciudadana. Una ciudadanía sin pensamiento crítico, ¿qué pasa? Entonces, nosotros lo pensamos a partir de la prensa, pero la prensa es un dispositivo más entre tantos dispositivos. Yamina les hablaba recién de los manuales. Bueno, tenemos que animarnos a cuestionar a los manuales que llegan, a los manuales que tenemos. Muchas veces cuando planteamos una propuesta en el aula, lo hacemos a partir de recursos que a veces no nos queda otra y buscamos un recurso, pero ese no queda otra no significa que no lo podamos cuestionar. Entonces, si nosotros brindamos herramientas para que nuestros estudiantes puedan cuestionarlo, es creo que la principal. Y en el caso puntual de Malvinas y de la prensa, de para qué investigo, creo que algo comentaba Patricia, la construcción del reclamo soberano, siempre pensamos que es el Estado quien lleva adelante la construcción del reclamo soberano por Malvinas, y no es así. Limitarlo a eso es dejar afuera a un montón de actores que intervienen. Pienso en la figura de los excombatientes, actores súper importantes de la sociedad civil que visibilizan tanto el reclamo soberano como la guerra en sí y problematizando la guerra, ¿sí? Entonces,
creo que como actores de la sociedad civil, la prensa interviene en esta construcción de reclamo, también intervienen los diarios, pero también la radio, la televisión, sin duda la televisión. Entonces, tener herramientas para mirar críticamente a un medio, pienso porque un diario es para un pibe, una piba adolescente, es algo arcaico. Con Patricia y con Yamina nos reíamos porque decíamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Los diarios? ¿Cómo ven los pibes a los diarios? Los pibes ven a los diarios como algo súper alejado en el tiempo, como también ven a la guerra como algo alejado en el tiempo. Porque para nosotros es algo que es parte de la historia reciente, pero los pibes que nacieron en el 2000 la ven como súper lejano, y ellos mismos les cuesta entender, incluso elementos propios de la dictadura, que al día de hoy podemos hablar de que algunos aspectos están visibles, por ejemplo las representaciones, esa idea de las representaciones de la dictadura, las representaciones de los pibes de la guerra, de los héroes, qué es el héroe, qué es el pibe de la guerra, quién construye esa idea del pibe de la guerra, se mantiene siempre esa misma idea del pibe de la guerra, ¿sí? ¿En qué momentos aflora, en qué momento desaparece? Bueno, ahí están los medios, y creo que si nosotros analizamos críticamente a los medios, vamos a poder complejizar todo lo que está pasando al día de hoy con Malvinas. Gracias, Eva. Bueno, yo recuperando algunas ideas de lo que planteamos acá, creo que si hay tres preguntas elementales de toda investigación, son precisamente, ¿no?, el qué, el cómo y el para qué. Y hoy, a lo largo de sus exposiciones y del trabajo en los ejes, tuvimos la posibilidad de acercarnos a distintas formas de investigar la prensa aplicada a Malvinas y a la época, ¿no? Y esto nos permite pensar en los recursos, pensar en los enfoques y abrir el interrogante y la oportunidad de plantearnos, ¿no?, la posibilidad de utilizarlos en el aula. Entonces, me parece interesante, ya hay alguien que habló un poquito de eso, saber, si, ya que estamos con varios profesores, si alguien más ha intentado utilizarlo o si utilizarían estos los recursos y las tapas que hoy se mostraron. Hay alguien que planteó que cuando da charlas en los colegios, a sus alumnos no le parece tan lejano. Y también está bueno pensarlo desde esa perspectiva y conocer esos acercamientos. ¿Puedo contestar eso? Sí, por supuesto. Yo creo que tiene que ver con las experiencias propias de las ciudades mismas, de la historia de una ciudad, de la vinculación que haya en relación a Malvinas y cómo los actores de una ciudad misma intervienen en la construcción del reclamo. A ver, por ejemplo, yo me formé en Bahía Blanca. Bahía Blanca es una ciudad que está muy presente el tema Malvinas. La cercanía de Punta Alta da cuenta de ello, pero también en espacio público hay, ¿sí? Pero bueno, ¿qué lecturas hay en Bahía Blanca en relación a Malvinas? ¿Cuál es la dominante? ¿Sí? Yo decía esto de, en relación de que los pibes la ven lejana por una cuestión experiencial, porque a mí me interesa trabajar. ¿Qué piensa un pibe? ¿Qué piensa una piba de la guerra de Malvinas? Porque, a ver, para mí es algo central en mi vida y en mi hacer de investigación. Pero para un pibe de 15 años es central, entonces, bueno, creo que ese es el punto de partida para empezar a ver, bueno, y si es central o no, ¿qué piensa en relación a Malvinas? ¿Sí? ¿Qué piensa en relación a la guerra? Recién pienso un comentario que hablaba de la fotografía, de los peligros de la fotografía. Bueno, está en el desafío de nosotros como docentes de interpelar a esa fotografía, ¿no? De que los pibes le hagan preguntas a esa fotografía. Perdón. Alguien mencionaba también que lo que tienen hoy es una visión más realista de Malvinas y de la guerra.
Bueno, después hay gente que se refiere también a lo que pasa con la música. ¿Qué pasa si hay alguien que estudió la visión de la nueva provincia respecto a Malvinas? Patricia. Yo no la estudié específicamente, pero sí hay colegas que han trabajado y la nueva provincia tiene una cercanía, la causa Malvinas es muy cara a la nueva provincia, la cuestión Malvinas. De hecho, hay testimonios de la familia propietaria que dicen que, bueno, ni bien asume este Galtieri, se entrevista con Diana Julio, que es la propietaria de digamos, la directora del diario, y Diana Julio le pide a Galtieri, sabiendo que es uno de los duros, ¿no? Es muy difícil y muy polémico hablar de duros y blandos en la dictadura, ¿no? En la última dictadura, pero bueno, es uno de los más imperativos, los que pretendían una dictadura de largo aliento, y que Diana Julio le plantea, hay que tomar Malvinas. Y Galtieri le dice, como algo así, como estamos en eso, y de hecho, horas antes de que se realice el operativo de desembarco, se comunica al diario, que también es propietario de un canal y de una radio en la ciudad de Bahía Blanca, de que tiene crédito, o sea, están acreditados periodistas que manden en el desembarco. De que es uno de los diarios que participan en el desembarco con cronistas propios. Sobre todo el de televisión. El cronista de televisión es el que también mandaba los cables, digamos, directamente. Sí, pero eso tiene mucho que ver con la cercanía de la empresa con sectores sensibles digamos, a la corporación militar, sobre todo al ejército y en segundo lugar a la marina, pero principalmente a sectores duros del ejército, a gente ligada a Spitarte, a Suárez Mason, sobre todo, tenían mucha llegada. Y bueno, por supuesto, desde los editoriales siempre nos reímos con los compañeros que trabajamos en la prensa local, porque el diario La Nueva Provincia es el único diario que se edita durante toda la dictadura en Bahía Blanca, y como siempre decimos, que termina corriendo a la dictadura por derecha, siempre le pide más mano dura, siempre le pide más arrojo, más iniciativa, siempre, digamos, es más dura en su línea que lo que, si es que eso puede ser todavía pensado de esa manera, pero sí, siempre le pide más y por supuesto que vive la derrota de Malvinas y el proceso posterior a la rendición de una manera lapidaria, ¿sí? Gracias, Patricia. También había un comentario de Daniela que pensaba en la música como una forma de acercar Malvinas a los más jóvenes. Y bueno, después había un comentario que decía que hay un colegio de la Adela en La Pampa que este año incluyó a las Islas Malvinas en su campera de egresados como parte de Argentina, una representación de las islas, que también habla de un poco de la importancia para los estudiantes de Malvinas. Sí, de hecho, yo me largo a hablar, sí. Sí, sí. Yo lo que iba a decir es que de hecho hubo egresados que fueron a las islas, pero incluso ahí está como toda una discusión, ¿no? Porque hay hasta un grupo de personas que exige que sea el Estado argentino el que pague esos viajes egresados, por una cuestión de malvinizar. Entonces, ahí está toda una discusión. Está bueno que haga ese comentario. Porque creo que era Ana la que nos había contado que estaban trabajando incluso con una escultura, ¿puede ser, Ana? Pero tiene que ver con, sí, estoy con acá, eso sin cámara. De cómo en una ciudad... Ah, ¿querés contarnos? Ahí está. Sí, junto a compañeras que también están en... No sé si se escucha. Junto a compañeras que también están en este workshop, hace 3 años comenzamos un proyecto en el Colegio Secundario La Adela, que es de que La Adela, porque nosotros vivimos en una comarca, no sé si conocen, pero bueno, el Río Colorado separa Río Colorado, que es Río Negro, y La Adela, que es La Pampa, pero es una comarca. Entonces Río Colorado sí tenía su lugar para homenajear los 2 de abril y demás a Malvinas y a los excombatientes y caídos, pero La Adela no. Entonces, en una clase, los chicos plantearon, ¿y por qué acá no hay un lugar
en nuestra localidad para ir los 2 de abril. Entonces ahí junto con, bueno, yo soy profe de historia y de patrimonio cultural turístico y junto con la profe de artes visuales nos embarcamos en este proyecto que ya lleva 3 años y bueno, se empezó a construir y se paró por la pandemia, pero la idea es hacer un emplazamiento escultórico e incluso con material reciclable, o sea, tiene una parte de sustentabilidad interesante y que toda la localidad aportó, porque aportaron vidrios, bueno, se lo diseñaron los chicos y demás, un emplazamiento escultórico dentro de la comunidad, ¿no? Para que digamos, que esté presente en Malvinas, pero como un lugar más dentro de la comunidad. Entonces hay bancos para que los chicos vayan a tomar mate, ¿no? Bueno. Y después con los nombres de los caídos, algunos por ahí en el primer taller vimos nosotros, ¿no? Cómo estas marcas territoriales tienen algún eje en común y bueno, en este emplazamiento escultórico algunos de esos ejes están. Pero sí, la verdad que es un proyecto. Y estos chicos son los que egresan este año, pobre, encima le tocó pandemia, y ellos fueron lo único que hubo acuerdo, porque se peleaban por el color, pero están las camperas con las islas bordadas en el brazo y me parece que es un dato no menor. Y sí, también nos pasó, como decían ustedes, que les parecía algo muy lejano. El pasado es un tiempo muy lejano para ellos, hasta el pasado reciente, que a nosotros nos parece que no es lejano, a ellos sí, porque viven en la inmediatez, ¿no? Y bueno, listo, cierro, porque si no me explayo mucho. Muchas gracias. ¿Puedo, Aldana, hacer un...? Justo vi, mientras Ana contaba, un mensajito de José María Rodríguez, en relación a que quizás Malvinas, y sobre todo en este año de pandemia en el que hemos reflexionado sobre el valor de la vida de un modo diferente a lo que lo hacemos habitualmente todos, porque esta situación ha sido extraordinaria para todos, pero quizás retomar Malvinas desde el lugar de poner en cuestión hasta dónde una guerra, que no, estoy pensando en voz alta, ¿no? No dejar que se desdibuje el límite entre lo que es Malvinas y la guerra, porque a veces me parece que se enaltece la idea de guerra, que es una posibilidad, es una opinión y es una posición, pero si no es la posición, está bueno como buscar caminos para expresarlo, que Malvinas podría significar integración, podría significar soberanía más allá del territorio, sustentabilidad y un montón de otras cosas, más allá de la guerra y con todo lo que eso significa, ¿no? Por ahí sería una posibilidad interesante de reflexionar de qué otro modo nos podemos relacionar los países y las personas, con qué otras alternativas, aunque no sean tan concretas y la realidad sea bastante más... violenta quizás de lo que a mí me gustaría, pero pensarlo habilita posibilidades, me parece. Sí, y un poco pienso en esto de centrarnos de la guerra. Cuando pensamos la propuesta esta de workshop, lo hicimos para que se vea que la gente que está involucrada en el estudio de la prensa va más allá de la guerra, estudia la guerra, pero va más allá de la guerra. En el caso de Lucía estudiando el diario, el periódico de las islas y el referéndum, que es un acontecimiento sin dudas clave dentro de los últimos años, es un acontecimiento muy importante, más allá de las repercusiones que ha tenido, significa una estrategia más que incluso se podría hacer un análisis en clave imperialista, decir de cómo se utiliza el referéndum, sí, pero y esto de pensar el rol del diario de las islas, pero también como formador de opiniones, porque el diario, sin dudas, el diario de las islas, yo lo cuento porque yo leí la tesis de Lucía, no la hice yo, pero ha sido clave en todo este proceso que fue el referéndum de las islas. Y bueno, en el caso de Crónica, bueno, pensar que más allá de la guerra hay una historia que la une al continente con las islas, una historia que son de cientos de años,
No, no es del siglo XX. Yo quería, con respecto, sí, una cosita cortita que sería mi último aporte, con respecto a lo que vos planteás, Aldana, de ponerse a pensar cómo trabajar la prensa en clase, y proponerles, no sé si alguno lo ha hecho, pero proponerles un ejercicio que es muy lindo, que funciona en distintos niveles educativos, incluso en el universitario, el terciario, en la media, sobre Malvinas o sobre cualquier otro tema que queramos trabajar, que es, bueno, ahora tenemos un montón de material de prensa online, sin ir más lejos, el diario Clarín tiene todas sus tapas, uno se mete supuestamente por el día del cumpleaños y tiene la tapa, entonces podemos mentir nuestro día de cumpleaños y tener acceso a un montón de tapas de distintos años, incluso, por ejemplo, durante las semanas de la guerra de Malvinas, por ejemplo. Pero es muy interesante, por ejemplo, ofrecerles a los alumnos imágenes o cuerpos de noticias sin título y ofrecerles que ellos titulen. Y después se puede discutir sobre los distintos títulos que van arrojando cada uno, jugar a ser un poco periodista, o mejor, secretario de redacción, que es el que viene con el lápiz rojo y te dice, este va, este no va. Y después quizá confrontarlos con el título que le dio el diario de donde sacaste esa foto, para poder poner en juego todas las representaciones, los sentidos comunes. Es un ejercicio muy chiquitito que no insume mucho tiempo, y que puede despertar, puede ser una linda forma de entrar a un tema, como por ejemplo Malvinas, la prensa, los juegos de la prensa y el poder en la prensa y la última dictadura, entre otros, ¿no? Como para no hacer algo con un despliegue mayor, pero que funciona en todos los niveles educativos y da muy buenos resultados y despierta muchas interesantes discusiones. Nada más. Gracias, Patricia, y muy buena idea, así que creo que hay varios que ya tomaron nota. Dejo a ustedes si alguien más quiere dar algunas palabras más de cierre. Ya pedimos que vayan dejando sus datos. Muchas felicitaciones para los y las expositores. No sé si alguien más, Yamina, Sebastián. No, yo agradecer nomás, no tengo que agradecer a Sebastián por la convocatoria, la posibilidad de encontrarme con gente linda que piensa mucho y trabaja mucho, como Patricia, Aldana, Lucía. Una pena que hoy no haya podido estar, pero de alguna manera lo hizo. Y a todo el grupo de gente que ha sumado y escuchado, llevamos más de 2 horas, agradecer. Y por supuesto quedo a disposición para compartir, o los datos están, se van a socializar para lo que pueda aportar. Sí, adhiero a todos los términos de Yamina. Muchas gracias a todos y gracias por la paciencia, por el interés. Gracias, Pati. Sebastián. No, ya podemos ir cerrando, le podemos dar la palabra a Silvia y después a Rosana. Perfecto. ¿Qué parece? Silvia. Acá estoy. Felicitaciones a los expositores, realmente muy, muy interesante la propuesta, el diálogo que han establecido, creo que nos dejan pensando en muchos niveles de análisis, el marco de la política, pensando que en realidad la prensa en el campo de la política internacional es un actor de primera relevancia. Si uno consulta los archivos de las cancillerías, a veces se encuentra con la sorpresa de que el gran porcentaje de la información que tiene es justamente a partir de la prensa y de la enorme cantidad de recortes periodísticos de otros países. De manera tal que la prensa es un actor de gran relevancia en el campo de la política internacional. Ustedes señalaron también el rol del papel prensa en el mismo marco de la política. A través de la historia, el papel prensa fue un instrumento de poder de los gobiernos de turno, tanto en el campo de la política interna como también en el campo de la política exterior. Porque esto que vos decías, Patricia, respecto a la adquisición del papel prensa y hasta avanzado el siglo XX, dependíamos del suministro de terceros países, con lo cual se convirtió en un instrumento de dominación y de control y de influencia poderosa de otros países. Ustedes también hablaron del marco de la legalidad, esta idea de que obviamente a la guerra de Malvinas tenemos que entenderla desde el conflicto del marco de la censura,
porque si no, no analizamos a la guerra desde ese lugar, difícilmente podemos entender el abordaje de esa prensa. Lo propio, obviamente, el marco de la legalidad en un tiempo de democracia, el marco de la territorialidad, cuando vos, Patricia, hablabas de las escalas o de los espacios que consideramos relevantes como proyección internacional, o cuán importante es un diario u otro en el plano nacional, si lo vinculamos con el rol de otros diarios en el plano local o regional, con lo cual también nos hace revisitar el rol de la prensa de determinados diarios. El marco de la identidad, indudablemente atravesó todas las intervenciones que han realizado, ¿no? El marco del discurso, de la lucha por la hegemonía, la idea de la relación amigo y enemigo, nosotros y los otros, y a partir de allí, qué es una nación, qué es un pueblo, ¿no? Qué es una comunidad política. Sin duda el marco del discurso y la acción muchas veces domina en nuestros análisis de la prensa el discurso como la palabra, ¿no? Ese discurso que en realidad está mediado y atravesado por otro tipo de instrumentos a través de los cuales se influye, se busca influir en la opinión pública, y la acción política concreta. Sebastián mencionaba el caso del vuelo de Gerald, cómo los diarios, cómo los actores que están detrás de los diarios en realidad participan en los hechos de la política, y a partir de allí los contactos, las vinculaciones, que como decían también tienen con el poder político, con el poder económico, y ahí entonces también ustedes señalaban la influencia en la política, en la economía, en la cultura, la sociedad movilizada, cómo la prensa capta la movilización de la sociedad, pero también influye en esa movilización, y la hace objeto o sujeto. Y entre otras cosas, también la prensa, como obviamente señalaba Sebastián, parte de la sociedad civil, ¿no? Recordar que la prensa es sociedad civil, ¿no? Es esa sociedad civil que busca esa parte, que busca influir en el poder, no tenerlo o tenerlo de otra manera, y en esto se enlaza con el ciudadano común, ¿no? Ese ciudadano común que es parte de esa sociedad civil y que a veces es objeto y es sujeto de esa prensa. Por tanto, cuando ustedes señalaban que estaban interesados en reconocer o consideraban la importancia de la prensa como un actor central en el debate público, indudablemente forma parte central, valga la contradicción porque centramos el análisis en Malvinas, de la vida democrática, ¿no? Formar lectores críticos, formar ciudadanos críticos, es ponerlos en contacto necesario, ¿no? con la prensa y con los medios de comunicación en general. Por lo tanto, también los ejercicios que proponían, el ejercicio que proponía Patricia, me parecía interesante. Creo que con estas reflexiones cierran muy bien ustedes el ciclo, ¿no? Respecto a esta idea de pensarnos a nosotros desde Malvinas, en el marco de cambiantes situaciones políticas, ¿no? De la dictadura y la democracia, donde también señalaba la importancia de una democracia que no, con una diplomacia que es de carácter cultural, con lo cual también la sociedad civil cobra un protagonismo muy grande, ¿no? En el tiempo contemporáneo. Me queda nada más que felicitarlos, gracias Sebastián por el trabajo realizado y por todo el grupo, y gracias a las restantes instituciones, porque nosotros también hicimos un trabajo en red, a nivel institucional, como ustedes dijeron, de carácter federal. Creo que pese a las limitaciones físicas de nuestro contacto directo, justamente el Zoom ha posibilitado otro tipo de intercambio, tal vez irónicamente mucho más ampliado, y que entiendo va a continuar o debería continuar y profundizarse, y seguro que va a ser así entre muchos de nosotros. Dejo la palabra entonces para que den el cierre final. Sí, Roxana, quería dar unas palabras de cierre. ¿Qué tal? No podía habilitar el micrófono. ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Roxana Rocatagliata, yo estoy en el Instituto de Formación Docente Continua, coordinando el Departamento de Extensión e Investigación. No me queda más que agradecer por estos encuentros,
a lo largo de todo el mes de noviembre nos hemos encontrado con distintas personas, con distintas profesiones, de distintos lugares del país, en un encuentro verdaderamente plural que nos ha permitido repensar Malvinas desde distintos lugares y nos ha permitido también habilitar un espacio de la palabra y de circulación de la palabra para ir construyendo sentidos en esto de ser formadores y de ser formadores de formadores, en nuestro caso en el Instituto de Formación Docente, y de ser docentes formadores de nuestros niños. Particularmente quiero agradecer esta mirada de estos encuentros que han abordado desde la prensa, las marcas territoriales, y también han cuestionado el patriarcado desde estas miradas que nos permiten revisar los discursos y las prácticas hegemónicas, porque creo que desde el patriarcado también se invisibilizan todas aquellas marcas identitarias y aquellas marcas territoriales que no corresponden a un discurso dominante, ¿no? O a unas identidades que no son las dominantes. Entonces también agradecer desde este lugar todos los aportes y todas las cuestiones que nos han permitido conocer. Así que bueno, no más que agradecer, contarles que el encuentro ha sido declarado de interés educativo, cultural y por el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Antonio Este, así que bueno, muchas felicitaciones y ojalá podamos encontrarnos en otros encuentros, ya que bueno, creo que esta es la única manera que tenemos, digamos, de abordar nuevos conocimientos, trabajar en red, trabajar interdisciplinariamente con otras instituciones y haciendo y habitando lazos. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Roxana. Y bueno, esperamos que hayan dejado sus datos. La charla del martes no tiene todavía una fecha de reprogramación, así que en caso de que eso suceda, inmediatamente lo estaremos informando. Y agradecer nuevamente su participación. No sé si alguien más quiere agregar algo más. Si no, estamos finalizando el encuentro de hoy. Aldana, ¿podemos saludar a Leo, que se recibió? Leo es parte del comité organizador y se recibió de profe de historia, así que lo felicitamos y le agradecemos por todo el trabajo. Y agradecerle a todas las personas, que la verdad que rompimos esa idea de los encuentros que solamente son de escuchar. Logramos que haya un ida y vuelta, así que felicitaciones. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por sus comentarios, por participar activamente, y ya nos estaremos encontrando en otra actividad. Ojalá. Seguramente. Un gusto. Chao. Que estén bien. Igualmente.